La idea de la marcha era buena, hay gente que obviamente estaba un poquito enojada. Ustedes saben que la yerba mate parece estar entre 18 y 20 australes el kilo, quizás un poco cara. Hay fiestas del ambiente donde justamente se ofrecen mates al final en lugar de champán, reemplazándolo. Justamente para hablar del tema de cómo ha aumentado la yerba mire, tenemos a Rubén Chevalla, secretario de Desarrollo de la Región. Una pregunta difícil para empezar. ¿Por qué está tan cara la yerba? Bueno, vea, le voy a pasar un chivo. Dese un lujito, tómese un mate. Está tan cara porque la demanda argentina es de 180 millones de kilos y estamos produciendo 135 millones de kilos. O sea que faltan 50 millones de kilos que más o menos, acá en Capital. Más o menos, faltan en todo el país. Brasil produce 30 millones, Paraguay 20, de modo que si lo limpiamos a Brasil y a Paraguay de toda la producción, aún así no lograríamos equilibrar la oferta y la demanda. ¿Y por qué ocurre eso? ¿No era que había una especie de cámara de yerbateros que regulaba que no se trabajara más sobre la yerba porque justamente siempre sobraba y era muy barata? No. Eso es la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que es una entidad creada por ley, la ley 2371, que establece un modo de concertación de todos los temas vinculados con la yerba. Pero el tema de hoy es que ha entrado, entre otras cosas, una plaga que se llama el rulo de la yerba, que no ha sido combatida porque no había rentabilidad en otros tiempos y entonces esto ha hecho caer la producción. Ajá. ¿Es cierto que usted vive en la calle Yerba Buena? No, vivo en una ciudad que se llama Yerba Buena. No sabe usted lo que me cuesta vivir en Yerba Buena. ¿No puede haber una campaña, digamos, de productores de té y de café en contra de la yerba, no, de China y Brasil? No. Lo que hay es la disminución de la producción, eso pero, es todo. Pero usted denunció que la yerba está tan cara, no solo por la disminución de la producción, sino porque había una especulación. Sí, así es. Muy grande. Así es, porque la yerba debería venderse en 19, 20 o 21 australes o 22, dependen de las calidades. Porque no todas las yerbas son de la misma calidad. No son de la misma calidad porque los cortes no son iguales y además porque el estacionamiento, la yerba debe estacionarse. Cuanto más estacionada, es mejor. Bien. En este momento faltaría acá el remate que diga, señora, cuanto más sepa usted de yerba, mejor. Se parece un aviso, sí. Yo el otro día quería ver televisión, justo estaba Sofovich, no tenía ganas de ver a Sofovich, y me puse a leer el boletín de comercio exterior argentino, que es entretenidísimo, que tengo acá. Y entonces dice acá, evolución de las exportaciones por grandes rubros en millones de dólares, hablan de la yerba. Por ejemplo, veo que en el 84 había 63 millones de dólares de exportación de yerba. Y en el año pasado hubo 17 millones de dólares. ¿El año pasado también estaba el rulo o qué? No, ¿qué efectivamente. Han venido cayendo las exportaciones. Claro, usted lo está tomando a valores de dólares, pero esto no significa que es una disminución de esta naturaleza en volúmenes. Ajá. Hay distintas manifestaciones que están vinculadas al precio. O sea, que bajó el precio de la yerba. Prácticamente sí, prácticamente. Usted sabe que este es un gran producto, el gran producto argentino, y es Argentina el principal productor mundial. Prácticamente en donde realmente se puede producir en grandes cantidades, porque el yerbal, más allá de una determinada zona de Argentina, Brasil y Paraguay, no es posible que se verifique. Bueno, han sucedido todas estas cosas, y en particular porque no tenemos una buena política exportadora, que sí la tiene, en este caso, Brasil. Bueno, ¿algún consejito para ahorrar yerba? Sí, el consejito es que no pueden pagar más de 20 o 21 australes de la mejor yerba. Todo otro precio va a manos del especulador. Escúcheme, Chevalla, algunos de los países que importan yerba son Siria, tengo anotado acá, Líbano, Arabia Saudita y Kuwait. En esos países, ¿saben cómo tomar yerba? Digo, ¿mandaron un manual, un tipo que enseña a tomar yerba o se la están fumando? No, toman mate. ¿Toman mate, mate? Toman mate, mate, tal cual lo tomamos nosotros. Un gaucho de Siria, no me lo imagino, pero bueno, ¿qué nos espera en materia de mate para el año 2000, Chevalla? No, van a bajar los precios, va a aumentar la producción y va a mejorarse la calidad. O sea, la yerba mate tiene un gran futuro. Yo le doy una última cifra y ustedes quedan esclarecidos sobre este tema. A ver, esclarecidos. En 1909 producíamos 900.000 kilos. Sí. Y hoy estamos en 135, podríamos producir 180 millones de kilos, se va a regularizar entre este año y el año que viene. De modo que muestra un crecimiento espectacular la yerba mate, y yo creo que esto tiene que llenarnos de alegría a los argentinos. La de carbones que se van a tener que fabricar para contrarrestar, ¿no? Sí. ¿Usted cree que a partir de esta escasez de yerba aumentará el índice de natalidad? Bueno, muy probablemente, pero no veo en este momento cómo.
Bien, bueno, le agradecemos a Rubén Chevalla, vamos a ver. Y para esto querían la democracia.